Bienvenidos al Living. Hoy tenemos espacio de salud y le vamos a dar la bienvenida a la kinesióloga, licenciada en kinesiología, perdón, así se dice. Mercedes Ballero, bienvenida. Mercedes, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Un placer. Muchas gracias por la invitación y bueno, por estar acá informando un poquito más a la gente y ayudando a crecer un poco en salud, ¿no es cierto? Es el objetivo de este espacio, sin duda, sacarnos dudas, poder quizás traer a cuenta temas que quizás no tratamos mucho. Y es uno de ellos, el tema que vamos a estar tratando hoy, que tiene que ver con suelo pélvico. Me parece que tenemos que partir de la base de qué es. Muchos deben desconocerlo, sí. ¿No? Sí, es un área como que está empezando a tomar forma y está muy interesante, está bueno porque en verdad tiene una patología principal, que es la más cotidiana, que es la incontinencia de orina. Pero bueno, vamos con lo primero. Sí. El suelo pélvico es un grupo muscular. Yo traje mi maqueta. Ah, me encanta que hayas traído. Muy explicativo. Sí, sí, porque muy bien. Es mi mano derecha, en verdad. Yo sin ella no puedo hacer mucho. Perfecto. Bueno, esta es una pelvis humana, ¿sí? Nosotros ahí tenemos los miembros inferiores. Claro. ¿Sí? Esto es lo último que tenemos del tronco muscular. Bien. Del tronco. Sí, si vemos en la parte inferior, esta pelvis, todo esto rojo que podemos observar, es la musculatura pélvica. Bien. ¿Sí? A esto se le llama suelo pélvico. Ajá. A un grupo muscular. Perfecto. ¿Sí? Que cierra la caída de la pelvis. ¿Sí? Este grupo muscular tiene tres funciones principales, que es la contención de tres órganos del cuerpo. De la vejiga, del útero y del ano. Perfecto. ¿Sí? Cualquier alteración que exista en estos tres órganos se ve relacionada a la musculatura del suelo pélvico. Y es un músculo que tenemos que ejercitar, que se debilita a partir de cierta edad. ¿Cómo podemos cuidarlo en definitiva, no? Claro, bueno, en verdad con la edad no tiene nada en relación. Sí se asocia a la adultez, a una mujer menopáusica, sí empieza como con los problemas normales. Pero yo tengo pacientes que de 20 años o hasta niños que tienen disfunción le puede en la pasar musculatura. A cualquier edad. Sí, sí, sí. ¿Y esto más, qué se debe? ¿Qué factores afectan? Bueno, para hoy que en día, más que nada en las mujeres, se afecta por el deporte que estamos haciendo. Ah, mira. El deporte de impacto, todo lo que es impacto, que se usa ahora el trekking y todo, bueno, afecta mucho y sobre sí es sobre la musculatura. Ah, hay que estar atentos con eso. Muy importante. Claro. Sí, en verdad por eso lo puntual sería una de las patologías más comunes que se ve en el consultorio es la incontinencia de orina de esfuerzo. Bien. Sí, que se dice que una de cada cuatro mujeres sufre de incontinencia de orina. Sea la mínimo que sea o la pérdida de gota que sea, ya se considera incontinencia de orina. ¿Y qué otra cuestión nos puede llamar la atención para decir, bueno, este quizás puede ser mi problema, tengo mi suelo pélvico debilitado? ¿Qué otros factores o pautas de alarma pueden aparecer para darme cuenta que el problema va por ahí? Y en verdad cualquiera que sea, una de las primeras es como decimos la incontinencia de orina, otra de las patologías también es un prolapso, ¿sí? Claro. El prolapso va muy relacionado a la la deficiencia de tono muscular, incontinencia de gases o de heces, ¿sí? Constipación también va relacionado con la musculatura. Claro. Tenemos un montón, podemos, con respecto al útero, por ejemplo, todo lo que es embarazo, pre y posparto, es donde el músculo se ve como muy debilitado. Claro, lógico. Sí. ¿Y qué tipo de, al ser un músculo, me imagino que deben existir distintos ejercicios que uno puede hacer o trabajar para reforzar esa zona? Sí, sí, hay un montón, en verdad se ve específicamente cada paciente y se arma ahí, en base a eso, un plan de tratamiento. Primero, un cambio de hábitos, que es muy fundamental eso. Por ejemplo, la cantidad de veces que uno va al baño, de la cantidad de micciones que hace en el día, también es muy importante porque estamos acostumbrados a retener y aguantar lo que más puedo y eso no nos favorece en absoluto y nos perjudica a lo largo en la musculatura. Me imagino que a los niños les debe pasar mucho eso, ¿no? Sí, y a las mujeres también, a los adultos también, en verdad. Por naturaleza siempre es como esperamos un poquitito más, ya voy. Sí, claro, tengo que hacer antes. Sí, sí, ya voy, ya después veo y a lo mejor pase una hora. Claro, eso puede tener consecuencias. Sí, sí, totalmente. Claro, sí. Fíjate qué importante. Según explicás, Marcel, la mujer entonces tiene mayor predisposición a tener este suelo pélvico debilitado. Sí, en verdad la mujer en principal, y primero por los cambios hormonales que sufre, después por el embarazo, ¿sí? Que nos afecta mucho porque en verdad durante 9 meses esta musculatura va soportando un peso progresivo y de un día para otro ese peso desaparece. Claro. Entonces, bueno, tiene que volver a su posición, a su naturaleza y nos cuesta. Pero existe manera de rehabilitar este totalmente, grupo de músculos. Sí, no es que, bueno, una vez que ya está debilitado, no hay vuelta atrás. No, tiene muy buenos resultados la rehabilitación. Buenísimo. Muy buenos resultados. ¿Y el hombre por favor. El hombre también tiene disfunciones, pero bueno, se ve
a lo mejor un poco menos, sin hablar de patologías neurológicas, ¿sí? Que siempre trae algo, depende de la lesión y todo. Claro. Pero en el hombre sí vemos incontinencia de orina, por ejemplo, después de una cirugía de próstata. Sí, puede llegar a quedar un residuo miccional que se puede ser curable o no, dependiendo. Eso va a depender. Bien. Y lo recomendable es empezar a trabajarlo desde ya, desde que uno no tiene ningún tipo de problema. Y claro, lo ideal es hacer el tratamiento preventivo, que se llama, ¿sí? La parte preventiva de reconocerlo y cuidarlo y trabajarlo en base a eso. Yo sé que esta musculatura existe y cómo la puedo mejorar o que trabaje en conjunto, ¿sí? Yo siempre digo que la mujer por naturaleza puja. Pujar es empujar hacia abajo, ¿sí? O bombar esta musculatura. Entonces, si yo estoy acostumbrada a hacer ejercicios de impacto y todo, bueno, trabajar esta musculatura, reconocerla y que trabajen en conjunto ante el momento de impacto. Sí, no digo no hacer ejercicios. Claro, pues me llamaba la atención porque capaz que hay más de uno que nos está viendo y dice, pará, yo hago trekking. Claro. No, dejo esto. No, siempre se puede hacer, pero bueno, compensar. Sí, teniendo claro un reconocimiento en este área para poder trabajarlas en conjunto. Bien. Una vez que yo reduque el músculo, que en vez de abombarse o empujarse hacia abajo, se contraiga. Sí. No pasa nada y evito un montón de patologías a futuro o resuelvo la que tengo. Y para... Sí, perdón, Lucas. No, por favor. ¿Influye también la actividad sexual de la persona? Totalmente, sí, sí. En el hombre se relaciona con la erección y el orgasmo y en la mujer también, en la parte del orgasmo o en la penetración. Sí, puede existir, hay patologías muy comunes que son dolores durante las relaciones, ¿sí? Una de ellas es el vaginismo, por ejemplo, que es como una contractura parcial o total de esta musculatura y genera dolor ante la penetración o, por ejemplo, en la mujer a la hora de ponerse un tampón o la copita menstrual, que claro, tanto, que genera molestia. Genera dolor y molestia. Claro, sí, y fíjate, eso se trabaja perfecto. Todas las consecuencias que puede tener. Sí, sí, sí. Y te quería preguntar, yo, Mese, para trabajar este tipo de músculos, hay, qué sé yo, desde la ignorancia, pregunto totalmente, en el gimnasio, con un kinesiólogo, ¿cómo se hace, digo, para poder prevenir quizás? Mirá, para prevenir está bueno que lo hablemos con el profe, si hacemos algún tipo de educación física, que el profe nos guíe. Bien. Es un área que está como surgiendo, entonces... Falta a veces un poco de información y claro, de prevención, ¿sí? El sábado hacía una charla y habían un montón de profes de educación física y apuntaba a eso, al cuidado, que la profe sea consciente de no lastimarlo sin necesidad, ¿sí? Y bueno, y si existe alguna patología, o en verdad no existe, pero puede ser que llegue en algún momento o tengo algún tipo de genética, bueno, está bueno consultar a algún kiné especialista, ¿sí? El que se dedica a esto, el kiné, es especialista en suelo pélvico, no es el kiné general. Mira, ¿sí? Vos puntualmente estás dedicada a esto. Nada más, solo me dedico a esto. Bien. ¿Y cómo es el consultorio? ¿Mucho movimiento, digo? Y gracias a Dios, sí. Hoy en día sí se va moviendo. Me costó, yo hace ya 2 años y medio que empecé. Bueno, empecé con poquitos, nunca me olvido, mi primer paciente fue una ginecóloga, así que fue como todo un desafío. Claro. Pero sí, de a poquito sí, se va haciendo cada vez más conocido. Y bueno, la idea de esto también es fomentar a conocer y a evitar un montón de disgustos que la gente tiene. A mí me pasa que llegan pacientes al consultorio y ya después de haber dado un montón de vueltas y que el médico, te haces pis, no corras más, intentá de salir a caminar. Entonces empezamos a evitar y a encerrar, a hacer un montón de cosas que se pueden trabajar perfectamente y tienen muy buenos resultados. Claro, hasta que logran dar puntualmente con que se trataba de esto. Claro, a eso iba dirigida mi pregunta, saber si cada vez son más personas las que conocen sobre este tema. Sí, de a poco se va haciendo conocido. Yo en mis redes estoy fomentando todo el día esta información. Y bueno, y nada, la idea es aprender de nuestro cuerpo, básicamente, que nos falta mucho. Merce, y me imagino que depende obviamente de cada paciente, pero ¿cuál es el tiempo aproximado que puede tener recuperación o de mejorar esta zona una persona, un paciente tuyo? Dependiendo primero de la patología que vamos a tratar. Pero una incontinencia de orina la solucionamos rápido. Claro, para que la gente no se asuste también y acceda rápido al tratamiento. No, es rápido. Mientras el paciente, yo siempre les digo, en verdad también, que va mucho en la casa. Sí, se lleva mucha tarea para la casa, muchos cambios de hábitos. Ejercicios y todo, y que lo vayan implementando en el día a día. Sí, que yo, por ejemplo, si hago ejercicio afuera, bueno, si voy a hacer una sentadilla, tener la capacidad de decir, bueno, antes de hacer la sentadilla, contraer, poder hacer la sentadilla. Entonces, estar todo el día estimulándolo al músculo para que llegue un momento en donde sea inconsciente ya la contracción, ¿sí? Que se automatice. Perfecto.
Ejercicio, ejercicio. La, claro. Claro, sí, sí. Excelente. Contracción. Bueno, Marce, la verdad que muy, muy buena charla. Sí, clarísimo, nos hemos ido con mucha información y esperamos que ustedes también se puedan llevar herramientas de nuestro espacio de salud que está pensado para ustedes. Así que gracias nuevamente, no, Marce. Gracias a usted. Cualquier duda, consulta que pueda haber quedado, te pueden escribir, ¿verdad? Sí, mi celular sí está disponible y si no, en mis redes sociales también. Instagram. Sí. Mira, yo... ahí está el Instagram. Está perfecto, saliendo en pantalla. Perfecto. Perfecto, así que allí lo anotan, la siguen a Merce y le pueden dejar cualquier consulta que haya quedado pendiente. Gracias. Muy bien, gracias, muchísimas gracias a ustedes.